estrecha y la vegetación desaparece. Las laderas se presentan áridas y polvorientas, y el sol tibetano irradia con fuerza en un cielo impoluto, de un azul crudo y descarnado. Curtidos y avezados por casi 2 semanas de marcha a pie por el Himalaya, los trekkers españoles ascienden la empinada senda, orillada de precipicios, con paso fácil y despreocupado. Paulatinamente, el aire se llena de un rumor sordo y lejano, y tras un repecho, el camino descubre lo esperado. Una gigantesca cascada se desploma en espumosos perfiles escalonados, desde 300 metros de altura. Pendiente abajo, el torrente excava su rocoso lecho. Finas nubes de vapor de agua se elevan desde el fondo del valle. Todo el conjunto aparece como el desagüe de un gran lago perdido que se presiente próximo. A medida que se avanza, las formas inconfundibles de un enorme circo alpino van dibujándose con insistencia. Un entorno salvaje de primitiva belleza, lleno de misterio. Algunos pasos más y un destello azul turquesa hiere los ojos. Algo que brilla sobre todo y sobre todos: la superficie de cristal del lago de Poksumdo. Una de las mesetas habitadas más altas del mundo. Es el último reducto puro de cultura tibetana en la Tierra. Antiguamente, Dolpo formaba parte del Tíbet. Pero a finales del siglo XVIII, el rey de Gorkha, pequeño feudo al oeste de Katmandú, inició la conquista de los territorios circundantes y los unificó en lo que hoy es Nepal. Dolpo fue uno de los dominios anexionados. Con todo, y durante mucho tiempo, el país Dolpa permaneció como un lugar ignoto, aislado del mundo por formidables pasos de montaña, cerrados por la nieve la mayor parte del año. En 1956, cuando los primeros exploradores occidentales penetraron en la región, el nombre de Dolpo ni siquiera figuraba en los mapas. Hoy, solo 35 años después, las cosas apenas han variado. La altiplanicie de Dolpo continúa siendo un enclave casi desconocido, una tierra remota e intacta a la que muy pocos visitantes extranjeros han tenido acceso. En 1973, el escritor inglés Peter Matteson, buscando el leopardo de las nieves, entra en el reino de Dolpo. Matteson no conseguirá su propósito, pero su búsqueda se transforma en una aventura mística. En una experiencia espiritual que da origen a una de las creaciones literarias más bellas que se hayan escrito jamás sobre la cultura tibetana en el Himalaya. Al publicarse su relato, el mundo occidental se entera de la existencia de una civilización desconocida hasta entonces, de unas gentes, los Dolpopa, que constituyen todavía hoy la reliquia viva de un pasado inescrutado, anclado en el tiempo. De su narración, entresacamos las siguientes palabras. Yo broto entre estas montañas, igual que un musgo. En otra vida, no es lo que sé, es lo que siento, ellas fueron mi hogar. Hay aquí un manantial de conocimientos olvidados, como una corriente de agua oculta bajo la tierra. Vislumbrar la naturaleza de uno mismo es una manera de ir hacia el verdadero hogar. Un lugar al este del sol y al oeste de la luna. Como las aguas de una catarata que se evaporan al chocar contra el suelo para elevarse de nuevo hacia el cielo. Desde lo alto del camino, Jorge Bregante, Miguel Ángel Cantero, José Vicero y José Ramón Bacelar, con las manos unidas, alzan los brazos, gritando en señal de triunfo. Acaban de divisar la anhelada meta, el final de su sueño en el mismísimo corazón de esta tierra salvaje. El corazón de Dolpo es de color azul y late con el pulso de las edades olvidadas. La superficie de estas aguas transparentes, que ninguna barca surcó jamás, refleja un grandioso caos de pinos desnudas y la infinita indiferencia de las cosas. Situado a más de 3.500 metros de altitud, el lago de Poksumdo cubre una extensión de 5 kilómetros de longitud por casi uno de anchura.
La profundidad media se estima en unos 800 metros. Cerca de la orilla, el trasluz permite ver la arena blanca de su fondo. Nada bulle, nada se agita. Aquí no hay animales acuáticos y ni siquiera las algas pueden vivir en estas frías y vecinales aguas. Oxundo es un lago sin impurezas, capaz de reflejar la esencia invariable en las cosas, como el espejo de la doctrina de Nagarjuna, impoluto, uniforme e inmutable. Un panorama en verdad extraordinario para el más extraordinario de los campamentos, el que los trekkers españoles instalan sobre la ribera solitaria y silenciosa, bajo el límpido cielo del otoño himalayo. Medio kilómetro al sur del lago, la aldea de Ritmo recrea la ilusión de un mundo encantado. El aire clarificador de las montañas escudriña en el misterio de los Chorten, en su misticismo siempre presente. A su alrededor, las casas son como castillos de encuentro, sólidos y pequeños torreones de piedra y madera, en el más puro estilo tibetano, con las paredes algo inclinadas hacia adentro y sus lisos techos almenados por pilas de leña y gavillas. Las banderas de oración flamean como estandartes en la helada brisa. Aquí y allá, exiguas ventanas alivian la pesadez de los muros. Algunas tienen marcos primorosamente labrados, con tarafeados en madera que ponen de relieve la influencia del arte neguari nepalí. Sus reducidas dimensiones evitan que el intenso frío nocturno penetre abiertamente al interior, aunque, por esta misma razón, la vivienda de los Tolpopa resulta bastante oscura. La distribución en dos pisos es también habitual. El inferior hace las veces de establo. Al trasponer el umbral, no es infrecuente que el visitante tropiece con un enorme yak de mirada hosca, que proclamará con mugidos ante el intruso su condición y sus derechos de inquilino. El calor del ganado se transmite al piso superior, que es utilizado por la familia únicamente para cocinar y dormir. La mayor parte de la vida hogareña de los Dolpopa transcurre al aire libre, encima de los luminosos tejados, construidos a tal fin con barda resistente y aplanada. Los habitantes de Dolpo son tibetanos, ojos oblicuos, frente ancha y unos pómulos salientes que revelan su ascendencia mongola. Aquí en Ritmo perviven tradiciones y costumbres ancestrales, junto a una forma de vida que no difiere mucho de la que llevaban hace 2000 años los tártaros Chang del Asia Central, de quienes se dice que constituyen la raza tibetana original. Nuestra cámara ha sorprendido a esta mujer en las afueras de la aldea, que permanece de pie mientras hila una maliza de lana de yak con una primitiva rueca. Más allá, un yak vaga perdido entre los campos de cebada y patatas. Algunos niños recogen boñigas en cuévanos de paja. Convenientemente secadas al sol, estas boñigas se convertirán en un combustible aceptable. El estiércol de los animales alimenta el fuego de las cocinas en esta tierra donde los árboles escasean. A las puertas de su casa, una aldeana machaca con parsimonia los granos de cebada en un rústico mortero, indiferente ante nuestra presencia. Luego, cuando tueste la harina resultante, obtendrá champa, el alimento por excelencia de toda la población tibetana. Los actuales Dolpopa son budistas. La religión impregna cada instante de sus vidas, pero en Dolpo alientan aún primitivas creencias animistas. En los dinteles de las puertas puede leerse una frase en caracteres tibetanos. Om Mati Muje Shale Du, la unidad omnisciente. Esta inscripción aparece también grabada repetidamente en las llamadas Munemani, piedras de oración. Los estudiosos reconocen en ella ecos del lenguaje de los nómadas de Shangshun, el misterioso reino al oeste del monte Kailas, donde se gestaron los dogmas de la religión Bon en tiempos anteriores al budismo. El Bon fue la doctrina más difundida antiguamente en el Tíbet, una doctrina enigmática y hermética, basada en la creencia de que todas las cosas poseen alma. Fueron estos nómadas de la antiquísima Shangshun
¿Los antecesores directos de los Dolpopa? En las viejas leyendas se hace referencia a Dolpo con el nombre de Bayul, uno de los lugares sagrados de la mitología tibetana, descubiertos por el precioso maestro Padmasambhava, que en el siglo VIII viajó desde el norte de la India para introducir el budismo en el Tíbet. A Padmasambhava se le considera el gran perseguidor de los adeptos del Bon, cuyo credo animista sufrió en sus manos duros reveses. Muchos Bonpo emigraron en busca de un sitio seguro. Aún hoy, las tradiciones tibetanas hablan de los reinos de Bayul como enclaves privilegiados de difícil acceso, aislados del mundo por profundos bosques y altísimas montañas, considerados como refugios contra todos los peligros. Peter Matheson va todavía más lejos. Quiero imaginar que este arcaico reino no puede ser otro que el reino de Shangshun, el que los seguidores del Bon reclaman como el hogar de su religión. La región de Dolpo no se encuentra en las geografías y aparece como una tierra mítica, incluso ante una persona como yo, que desea creer que ellos han estado aquí siempre. El color increíblemente azul del lago de Poksundo sorprende a propios y extraños. Los lugareños comparan su mágico destello con el de la turquesa, su joya más preciada. Lo cierto es que estas aguas, con sol o sin él, conservan la tersura de cobalto de su superficie como si se tratara de un fenómeno sobrenatural. Un geólogo podría empezar a hablar de los minerales disueltos e incluso explicar que el lago se formó cuando un terremoto hundió la montaña y obstruyó el río. Pero la tradición local aclara ambos puntos de modo mucho más sugerente. Cuenta que Padmasambhava, el azote de la religión Bon, llegó a Poksundo persiguiendo a una diablesa que se ocultaba entre estos riscos. La diablesa había regalado a los habitantes del lugar una turquesa de incalculable valor para que estos no la delataran. Pero los poderes esotéricos de Padmasambhava convirtieron la preciosa joya en estiércol. Los aldeanos, sintiéndose engañados, revelaron el paradero de la diablesa y ella, en venganza, provocó una terrible inundación que sepultó la aldea bajo las aguas de color azul turquesa. La actual villa de Ritmo no debe ser muy diferente que la que yace en el fondo del lago desde hace más de 1000 años. A pesar de los esfuerzos de Padmasambhava, la religión Bon logró sobrevivir en Bayul. Los monasterios de Dolpo son, en su mayoría, viejos reductos, depositarios de los textos Bon más antiguos que se conocen. Situado sobre su pequeño acantilado en la orilla oriental del lago, el monasterio de Ritmo emerge entre los árboles como un símbolo de la espiritualidad de los Dolpopa. Exceptuando estos edificios, no existen construcciones al borde del agua. En este lugar solitario y magnífico, desimpregnado de las preocupaciones terrenas, es fácil sintonizar con la vida contemplativa y las prácticas de meditación de los monjes ermitaños. El monasterio está habitado por 3 lamas Bonpo. Dawa Chirin y Nyendron Yanchen están casados y viven con sus familias en este mismo recinto. Esto no tiene nada de extraño, ya que la mayoría de las escuelas de budismo admite el matrimonio. Solamente la Gelupa, la de los gorros amarillos, a la que pertenece el actual Dalai Lama, impone el celibato a todos sus religiosos. Sanduk Nyima es el más joven de los lamas y permanece soltero. Le hemos pedido que nos cuente acerca de su vida en el monasterio. Mr. Nawan, el Sirdar, oficia de intérprete. Yo soy un guerrero.
Sandok Nyima nos ha conducido a la celda donde imparte sus clases sobre budismo tántrico. El lugar es oscuro y austero, lleno de rústicos enseres. Sandok se sienta, adoptando la postura del loto. ¿Es un hombre el que me habla? Este personaje tan pequeño, de cutis amarillento, vestido con chuba de color naranja, ¿no es más bien un genio que ha descendido de las montañas vecinas? En el claroscuro de una celda monacal, el alma tibetana se desprende en su poderosa originalidad, sedienta del más allá. Este edificio es la gompa, o sala de oración, donde los tres lamas de ritmo pasan parte de su vida en profunda meditación. El interior está oscuro, apenas iluminado por una minúscula ventana y por la claridad que penetra por la puerta, pequeña y estrecha. Sobre el altar, esparcidas en desorden, hay ofrendas a diversas deidades. Los libros de mantras, apilados entre las vigas del techo, esperan turno para su recitación. Un retrato del Dalai Lama habla de la veneración de los lamas Bonpo por el guía espiritual de una tradición que no es la suya, lo que confirma que la religión Bon, tal como hoy existe, es poco más que un apéndice del budismo, o simplemente otra escuela más. Dawa Cheren y Nyendo Miyachen se disponen a realizar una ceremonia de ofrecimiento, una puya tántrica. La magia profunda y solemne del milenario ritual Bon es captada por nuestra cámara por primera vez en el mundo. En el grave silencio, Nyendo Miyachen comienza el recitado de los textos mientras golpea el tambor. La música rompe en tintineos. Sonidos leves, sonidos densos, conmoción del alma. La melodía fluía tersa, como las aguas de un río profundo, sin tropiezo, sin brillo, sin pasión. De ella emanaba una sensación de angustia invencible, como si todo el dolor de los seres que peregrinan de mundo en mundo desde el comienzo de los tiempos se exhalase en un lamento desesperado de fatiga infinita. Ecos de la matriz de la Tierra, resonancias de la profundidad del espacio, que en ningún sitio son tan evidentes como en las gigantescas cordilleras y en esta gompa perdida, en las vastas y solitarias tierras del reino de Gompa. Y sin edad.